Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ahora sí nos encontramos en los exteriores de la morgue, en donde tenemos al hermano de Jordan, Inti Sotelo, una de las víctimas mortales que ha dejado este lamentable día. ¿Cómo estás? Buenas noches. Nos comentabas que, bueno, es muy lamentable. En el nombre de Panamericana Televisión le damos las sentidas condolencias. Usted se iba a encontrar con su hermano en la marcha, ¿verdad? La idea era esa, hacer un poco de gente, ¿no? Para poder protestar, pero las bombas lacrimógenas que lanzaron hicieron que de que yo llegue a ese cruce sea un poco difícil. No llegamos a tener ese contacto. Por las imágenes que han circulado en Facebook de él, lo más probable es que él se haya quedado en esa esquina mientras que mi persona se fue por Colmena hacia el Paso San Martín. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué te han comentado las personas que estaban con él? No, no he llegado a tener ese contacto cercano a tu amigo de él. No hemos llegado. La noticia no, incluso nos llega de la nada. Llaman a mi padre, él llama a mi hermana y mi hermana me llama a mí. A promedio 9, 9 y 30 de repente de la noche. En ese momento yo me encontraba por Wilson todavía. No, no Ahora, tenía. ¿habían conversado, habían ido a otra de las marchas en estos días previos? ¿Esta era la primera marcha que asistían en el marco de esta crisis? No, desde que ocurrió la vacancia, esa misma noche ya habíamos participado ya. Era la segunda vez entonces en Era esta la semana. tercera porque también hubo una convocatoria el día jueves. A las 3 habían ido. ¿Y habían tenido algún problema como el tipo de agresiones policiales de haber recibido? Siempre, siempre hace tiempo que sucede estas cosas. No, no es la primera vez, sino que ha venido aumentando cada vez más. Lo están haciendo directo al cuerpo. No me lo han dicho, yo lo he vivido, lo he visto. Te lanzan los perdigones, las lacrimógenas. Ya habíamos vivido ya escenas anteriores. Ahora, hay un hecho que ha llamado la atención en las redes sociales y es para que tengan conocimiento también. Se dio a conocer un video en donde se puede ver agentes policiales ingresando al domicilio de la familia Inti. Cuéntanos, ¿qué es lo que te han comentado? ¿Por qué entraron estos agentes policiales a su vivienda? Yo recién me entero de esto en Grau. A mí me informan, mi hermana, de que algunos vecinos habían grabado a policías que fueron a nuestro hogar. Nosotros no somos delincuentes, nosotros no tenemos antecedentes, no estamos involucrados con nada, somos una familia que trata de contribuir a la sociedad. Entonces no entiendo el motivo por el cual estos agentes habían aparecido en nuestro domicilio. ¿Y qué dijeron? ¿Qué te han podido comentar tus familiares? No, recién voy a llegar y de repente mis vecinos me van a dar algún. No contesto nada, no, no estoy con el celular, pero no, no tengo información con nadie, no he contestado a nadie todavía. No me siento en la capacidad para poder ahí de repente hablar algo. No, no sé si has podido leer alguna de las redes sociales, algunas publicaciones que han hecho sobre tu hermano, a quien lo están calificando como un héroe por lo que ha ocurrido. No, yo agradezco de verdad el empuje que están haciendo. Yo lo consideraría como un mártir porque personalmente pienso, ¿no?, que en cada lucha que existe a nivel de nación o cualquier nivel, siempre hay un caído. Y en esta oportunidad le tocó a mi hermano. Y a otros, de repente a otras personas más, porque tengo entendido que están graves. Había un joven que había recibido 4 impactos de perdigones en el Grau y se lo llevaron de emergencia a la Almenara. No sé cuál sea su situación, pero era pronóstico reservado. Entonces, son varios que han caído. ¿Cuál era el motivo principal por el que ustedes acudieron a marchar? Me parece, y a varios, a muchos, a millones, que no era el momento para hacer este tipo de actos como una vacancia. Estamos en medio de una pandemia, en medio de una crisis. No defendemos a Vizcarra. Vizcarra tendrá que responder lo suyo en su momento. Hablamos de momentos. Este no era el momento para hacer eso. En todo caso, ¿qué es lo por qué es lo que exigen, qué es lo que solicitas en todo esta situación, en toda esta situación? A futuro plazo te podría decir que queremos un cambio en la Constitución. La Constitución está hecha en el 93 y fue hecha por un dictador. Seamos realistas. Entonces eso se tiene que cambiar. Lo pudo Chile. Y a mí me parece, y me da orgullo, de verdad, que mis hermanos peruanos traten de imitar, porque allá fueron meses de protestas, hasta que lo lograron. Para los responsables de la muerte de tu hermano. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que esto no quede impune. Es muy difícil ubicar al cobarde que apuntó al pecho de mi hermano. Es muy complicado, pero por encima de él sé que hay superiores y sé que está el ministro. Y encima de ellos está Merino, porque nosotros dijimos bien claro, el principal responsable de todo esto iba a ser Merino porque fue el que lo ocasionó. Listo.
Bien, muchas gracias por el tiempo y nuevamente las Gracias. condolencias de Gracias. Panamericana Televisión. Han sido las palabras del hermano de Jordan Inti Sotelo desde los exteriores de la morgue. Ahora vamos con información en vivo también desde otro punto de la ciudad. Grupo Aéreo número 8 con Jesús Noriega. Adelante, Jesús. Gracias, Brian. Estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo a través de la señal de Panamericana Televisión respecto a los acontecimientos que suceden y en el país, ¿no? Se ha confirmado ya una renuncia más del gabinete Flores Arauz. Esta vez el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, ha presentado su carta de renuncia. Hasta el momento ya serían más de 14 ministros que han presentado esta solicitud al ministro Antero Flores Arauz. Sin embargo, hay una declaración del congresista Renán Espinosa que ha mencionado un medio de comunicación que el ministro de Trabajo, Juan Cheput, quien no ha renunciado todavía a su cargo, le habría aconsejado al presidente Manuel Merino que tampoco lo haga. El presidente todavía en funciones, Manuel Merino, hasta el momento no se ha pronunciado. Lo último que hemos sabido es que se reunió con varios de sus ministros en la sede del Ministerio del Interior. Ya se han visto autos oficiales salir del Ministerio del Interior ubicado en Corpac, en San Isidro, pero hasta ahora no sabemos nada de él. Y que posiblemente en horas de la mañana, o en unas horas, ¿no? Pero ya estamos domingo, se daría una conferencia de prensa para escuchar su pronunciamiento. Brian, te cuento que yo me encuentro aquí en la base aérea del Grupo Aéreo número 8, porque hace unas horas hubo un trascendido respecto a que se denunció que los familiares de Manuel Merino Lama podrían salir del país. Sin embargo, voy a leer un comunicado de Lima Airport Barnett respecto a que si es que saldría por vuelo comercial, ¿no? Ellos dicen que para la tranquilidad de todos los ciudadanos les informamos que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se encuentra cerrado y no se realizan vuelos en estos momentos. La Fiscalía de la Nación ya está en camino para revisar y estar atentos a cualquier situación que se pueda presentar. A estas horas de la mañana, siendo las 3 y 22 de, de este domingo, vemos que la puerta del ingreso del aeropuerto Jorge, del grupo aéreo número 8 se mantiene en ese momento desolada. No hay presencia policial, no hay movimiento alguno. Nosotros nos mantendremos vigilantes para conocer en las próximas horas cuál va a ser este pronunciamiento, de ser así, del presidente aún en funciones, Manuel Merino de Lama.